es este objeto que me he encontrado? Tranquila, Ipial. ¿Dónde has encontrado eso? En la fuente del jardín. Abuelo, ¿qué es esto? Esto es un pentáculo. Es un objeto muy valioso y que guarda mucha historia tras él. Tú has sido la elegida para encontrarlo y buscar el sentido de las cinco puntas de este pentáculo. ¿Ves? Fíjate, tiene cinco puntas. Llevo 12 años esperando este momento y por fin ha llegado. Abuelo, abuelo, pues no te demores más. Explícame qué hacer con él. Tranquila, Ipial, tranquila. Todo a su debido tiempo. Por ahora yo te voy a contar desde el principio de dónde procede este pentáculo. Este pentáculo ha estado muchos años escondido, guardando con él cinco historias que deberás ir descubriendo esta noche antes de llegar al palacio, para poder entender lo que allí acontecerá. Si este precioso adorno mágico ha decidido salir hoy y que seas tú quien lo encuentre, es porque realmente ha llegado el momento de disfrutar de las historias que lleva escondidas con él. Ha permanecido en un letargo de 12 años, más de los que nunca hubiéramos imaginado, pues los años pasados fueron una sorpresa para todos. Pero bueno, eso queda atrás. Si este mágico objeto ha dejado que lo encuentres, es porque por fin podemos disfrutar del momento esperado por la familia que lo mandó construir, la familia Abasir. Y precisamente la primera de las puntas de este pentáculo representa a esta gran familia, Abasires. Cuentan los mayores de esta villa que un grupo de jóvenes con más ganas de fiesta que de otra cosa decidieron independizarse de otras familias y formar la suya propia, allá por el 1983. Pero esas ganas de juerga y libertad se materializaron en muchas otras cosas, en ganas de innovar, en ganas de formar su propia gran familia, en ganas de crecer, en ganas de entrar en esta villa con imponentes trajes y bandas de música, sin perder, por supuesto, su esencia. No te voy a engañar. Esta familia que empezaba a andar pronto se vio nutrida por muchas otras gentes, venideras de las villas cercanas, y no tan cercanas, pues algo tendrá la villa del Raspeig que atrae a numerosas gentes a sus calles y quien llega decide quedarse. Así fue como los Abasires fueron siendo más y más, y lo que nunca han hecho es dejar de trabajar y de intentar mejorar lo que van haciendo. Habrás escuchado que ya son muchísimos, pero siguen siendo una gran familia, donde todo el mundo es bienvenido y querido como el primero que llegó. Quizás ese sea su secreto. Podrás comprobarlo por ti misma si decides quedarte. Seguro que vas a sentirte como en casa, la casa de los Abasires. Y todo esto es la primera punta de este pentáculo. Para que conozcas la siguiente punta, deberás buscar en esta familia a Yusef, que él sabe más que yo. Ve, ve y búscalo. Hola, ¿conoces a Yusef? Necesito saber dónde está para poder hablar con él. Necesito que me cuente una historia sobre vuestra familia. Sí, claro, Yusef. Él sabe demasiadas historias de nuestros antepasados. Ve, niña, y pregúntale. ¿Lo ves? Es aquel de pelo negro. Señor, señor, ¿es usted Yusef? Sí, niña, soy yo. ¿Qué es lo que quieres? Yusef, necesito que me cuentes la verdadera historia de la segunda punta de este pentáculo. ¿De dónde narices has sacado esto? Lo he encontrado en la fuente de los jardines de la casa de la familia Abasir. Por fin ha llegado el momento. Llevábamos años esperando que esto sucediera. Voy a explicarte el sentido de dos de las puntas de este maravilloso pentáculo que nos traerá suerte y grandes personas. Atenta, esta primera punta corresponde a la familia Abasir. Sí, sí, eso ya me lo ha contado el abuelo Mukhtar. Bien, veo que estás cumpliendo con tu cometido. Pues entonces, te explicaré quién representa la segunda de las puntas de este precioso pentáculo que has encontrado.
simboliza a una niña como tú. Su nombre es Lucía. Ella es una alegre niña que conocemos desde que nació en nuestra familia Basir. Incluso la conocemos antes de nacer, ya que su mamá también es de esta familia. Y te diré más, sus abuelos fueron quienes, venido de otros lares, decidieron formar parte de los abasires. Lucía será la abanderada de todas las niñas y niños de esta villa del Raspey. Abanderada de todo el bando moro, ni más ni menos. Y aunque tan solo tenga 9 años, bueno, casi 10, te aseguro, amiga, que si alguien puede hacerlo, es ella. Una niña inquieta, con mucha experiencia en estas labores, pues ya formó parte de otras importantes cortes de la capital de nuestra región y que está deseando poder representar a todos el día que hagan su entrada en esta villa las tropas árabes. Los que la conocemos, bien sabemos que Lucía siempre tiene una sonrisa en la boca y que nunca para, quizás porque es una gimnasta genial. Además, está deseando que todas las niñas y niños disfruten de este año como ella lo hará, pues es muy divertida. Lucía representará con responsabilidad a todos sus iguales y seguro que nos dejará con la boca abierta en cada aparición este año. ¡Qué interesante! No imaginaba que este pentáculo representaba a una niña como yo, con una labor tan importante. Pero cuéntame más, necesito saberlo todo. Continúa, por favor. Veo que el pentáculo ha sabido escoger bien a la encargada de desgranar la historia que lleva escondida. Te puedo explicar también la tercera de las puntas del maravilloso pentáculo. Representa a un niño de tu edad, Gonzalo. Gonzalo es un feliz abasir de 9 años que casi nació también en nuestra familia. Lo trajo siendo muy chiquitín su madrina, ya que sabía que con lo divertido e ingenioso que es Gonzalo, disfrutaría mucho. Mucho de pasar tiempo con los abasires. Llegó con su mamá y su papá y desde hace 3 años también está con nosotros su hermano Rodrigo. Aquí, Gonzalo es un niño muy querido, pues siempre está dispuesto a hacer que todo el mundo se lo pase genial y disfrute. En esta gran familia lo conocemos por estar siempre de un lado a otro, sin parar ni un segundo, siempre alegre y decidido. Gonzalo será el capitán de todos los niños y las niñas de nuestro pueblo. Deberá guiar a todos ellos con su firme voluntad, pero no creas que tiene miedo. Todos los que lo conocemos, y él mismo, estamos deseando que llegue el momento de hacer entrada en el pueblo del Raspey, con Gonzalo al frente, seguro de sí mismo. Gonzalo está acostumbrado a trabajar en equipo, ya que practica mucho deporte y seguro que esto le ayudará para hacer su entrada con paso firme y feliz. Feliz de representarnos a todos. Sin duda, nadie debería perderse sus actos este año, pues estamos seguros de que nos deslumbrará a todos con su personalidad. Me encantaría seguir hablando contigo, pero para conocer las historias que esconden las dos últimas puntas de este pentáculo, deberás ir al mercado y preguntar por el mercader Falú. Así que corre, niña, corre. Señor, ¿conociste a Falú?
¿Y para qué? Si puede saberse. ¿Por qué una niña como tú pregunta por Falú? ¿Qué necesitas de él? Bonito objeto. ¿Me lo vendes? No, no puedo venderlo. Es un objeto muy valioso. Así que tú eres la niña de la que tanto he oído hablar. Entiendo entonces que lo que necesitas es saber la historia marcada de las dos últimas puntas de este colgante. Pero ¿eres tú, Falú? Es que tengo un poco de prisa. Necesito encontrarlo para poder terminar de conocer la historia de este pentáculo. Sí, niña, tranquila, soy yo. Y te voy a contar la historia que buscas. Quizás tu mente inquieta ya habrá imaginado a quién se refiere la cuarta punta de este pentáculo. Así es, esta punta representa a Paola, nada más y nada menos que a la banderada del Bando Moro 2023, que es de la familia Basir, con lo que creo que has estado antes compartiendo un ratito. Yo, que vengo de muy lejos y recorro un sinfín de villas diferentes, no sabes la cantidad de historias que he oído sobre ella. Paola es a Basir desde siempre, casi desde que esta familia nació. Cuentan que, cuando esta era una familia recién fundada y tan solo corrían por sus cávilas unos pocos niños, ella ya estaba compartiendo su sonrisa con sus compañeros. Ha crecido con los Abasires, ha compartido su entusiasmo y su sobresaliente motivación con ellos cada vez que ha necesitado su ayuda. Para cada preparación de las batallas enfrentadas, en cada entrada en esta villa, guiando muchas veces a su filada Naima, guiando con emoción las tropas de los Abasires. Pero Paola este año tendrá una labor más importante si cabe. Deberá representarnos a todas y a todos. Deberá guiar a todo el bando moro en su entrada al Raspey. Todos los que la conocemos estamos seguros de que su cariño y su fuerza nos ayudará a crear la magia para disfrutar cada día de este año tan especial. Pero para que te hagas una idea de que en su corazón lleva a esta gran familia, te contaré un secreto. Si tienes la oportunidad de verla hoy, fíjate muy bien en su maravilloso traje. Bueno, el de ambas abanderadas y capitanes. Esconden muchos recuerdos, emociones y muchos sentimientos. Y una mirada al pasado que no nos dejará indiferentes a los que bien conocemos la historia Basir. Quizás te recuerde algún ropaje a Basir antiguo. No pierdas detalle. Además, en el caso de Paola, perteneció a una mujer que, sin duda, irá con ella en cada momento, guiándola de la mano y abrazándola en cada acto de este año. Pero esto no es todo. Paola llegará al Raspey al ritmo de una marcha que llevará su nombre, compuesta para ella. ¡Buf! ¡Qué historia más bonita! ¡Qué ganas tengo de conocerlos! Pero aún necesito saber la historia que esconde la última punta. ¿Cómo no? Es un placer para mí explicarte esta historia, aunque ya sabrás la importancia de lo que significa la quinta y última punta de este pentáculo. Esta quiere simbolizar el gran capitán del Bando Moro 2023, Bertomeu. Su nombre es José Jaime, pero sin duda, en esta familia Basir, y en esta villa, y en otras que ha recorrido, todo ser lo conoce por el nombre de su linaje, Bertomeu. Según cuentan los más longevos del lugar, Bertomeu llegó a la familia de los Abasires casi en su formación. En ella, su vida ha ido cambiando mucho, pero lo que nunca ha cambiado es su sentimiento a Basir y su cariño a su gente, el mismo que dicen los Abasires le tienen a él. Bertomeu está preparado para ser un líder extraordinario, sin duda alguna. Por lo que cuentan ciertas leyendas, será un duro negociador para su oponente el cristiano y será un excepcional guía para las tropas árabes en su llegada a la villa del Raspey. Ten por seguro que será un preparado capitán, pues me han contado que se rodea de grandes expertos. Son muchos
los sabios consejos que le ofrecen. Además, como te he explicado antes, debes fijarte en sus ropajes, pues son el símbolo más claro del gran corazón que hay debajo de esa aparente coraza. Si todo esto no fuera ya bastante, me han comentado que su querida compañera ha sido la artífice de que vaya a hacer entrada en esta villa con una marcha compuesta en su honor y para él. Será un gran estreno y un gran empujón el día que José Bertomeu, nuestro capitán, y el de todas las tropas árabes, haga su entrada en las tierras del Raspey, con los compases de Bertomeu Abasi. Y no te entretengo más, niña, pues debes marchar veloz si no quieres perderte la llegada al palacio de nuestras abanderadas y capitanes. Vaya, vaya, Ictial. ¿Qué historia tan especial nos has contado hoy? Ese pentáculo que llevaba más de 12 años escondido y que seas tú la que la ha encontrado, te hace ser una niña con mucha suerte. ¿Es aquí donde van a llegar los capitanes del bando moro? Sí, es aquí. Prepárate para disfrutar del momento más importante de esta noche, para recibir en este bonito palacio a nuestros capitanes y abanderadas del Bando Moro 2023. Ictial, ¿qué tal tu viaje de esta noche? ¿Estarás cansada? Uy, la verdad es que un poco sí. Creo que has conocido a gente muy especial que te han contado cosas muy interesantes. Así es, me han contado cosas muy chulas e interesantes. ¿Los conocías ya, los capitanes? No, acabo de llegar a este lugar. ¿Y qué te ha parecido lo que te han explicado? ¿Tienes ganas de pasar tiempo aquí? Sí, creo que me uniré a la familia Basir. Además, a mí también me trajo mi madrina, como a Gonzalo. ¡Qué bonito! Seguro que los Abasires te van a recibir con los brazos abiertos. Pero bueno, Tial, estarás deseando conocer ya a las personas de las que tanto has descubierto hoy. Igual que todos los que están con nosotros. Toda esta gente ha venido para verlos llegar y creo que ya están aquí. Señor alcalde Jesús Villar, concejala de fiestas Asun París, reina de las fiestas, reina de la primavera, presidente de la Comisión Municipal de Fiestas, presidente de la Federación Unión de Comparsas Berlargas, cargos festeros 2023, presidentes y presidentas de las comparsas, familia Abasir y amigos, buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación de los capitanes y abanderadas del Bando Moro 2023. Gracias a todos por acompañarnos en nuestro palacio esta tarde-noche y por haberos sumado a nosotras en el descubrimiento de esta bonita historia que nos ha traído hasta este momento, el más esperado hoy. Antes de nada, queremos presentarle a Ictial a un Abasir muy especial, nuestro presidente, Javier Martínez Martínez. Festeras, festeros, ha llegado el momento para el que nos hemos estado preparando esta tarde. Hacen su entrada en este palacio nuestros capitanes y abanderadas del Bando Moro 2023. Abanderada Infantil Mora, Lucía Eugenio Bertomeu. Capitán Infantil Moro, Gonzalo Baeza Montero. Thank you.
José Jaime Bertomeu Pomares. Paola, José, gracias por estar hoy con nosotros. Teníamos muchas ganas de presentaros como capitanes y abanderadas del Bando Moro 2023. Ahora Javier os impondrá el máximo honor que entrega a la comparsa Basires, nuestra insignia de oro, como conmemoración de este año tan especial que empezáis a vivir. Gonzalo, Paola, José, os quiero presentar también a Itial, que lleva toda la tarde escuchando historias sobre vosotros y seguro que tenía muchas ganas de conoceros. Sí, tenía muchas ganas de veros llegar. Gracias por dejarme compartir este momento tan especial con vosotros. Bueno, Itial os ha hecho el regalo de ese pentáculo que ha sido muy importante esta noche para que llevéis a vuestra familia a Basir con vosotros. Gracias, muchas gracias, Iptial, por habernos transportado a un mundo lleno de fantasía y por habernos enseñado tanto sobre nuestras abanderadas y capitanes. Ve y disfruta del resto de la noche con tu nueva familia, a Basires. Pero no sin antes darte un detalle de bienvenida. Gracias, Margarita. Gracias. Esta noche os hemos conocido un poco mejor y si algo nos ha quedado muy claro es que será un año mágico para los cuatro. Como decía nuestra abanderada Paola en el concierto de hace unas semanas, la magia ha empezado. Vosotros la habéis hecho posible y nos habéis contagiado a todos con ella para poder crear
este mundo de ilusión, un mundo, e incluso el cielo, lleno de nuestras propias estrellas que hoy se iluminan, mostrando más de lo que hemos visto antes, algo tan mágico que brilla en nuestros sueños, sueños que esperamos compartir a vuestro lado durante todo el año. Teneros aquí a los cuatro nos emociona y nos alegra. Sabemos que este momento se ha hecho esperar más de lo que teníamos planeado todos, pero por fin ha llegado. Es el momento de empezar a disfrutar y de compartir vuestra emoción con la alegría de toda vuestra familia, los Abasires. Y de esta alegría compartida, quieren formar parte de un modo muy especial vuestros antecesores en el cargo. A menudo en esta vida de estrés que llevamos, es difícil que coincidan nuestras agendas. Y por eso queremos tener un recuerdo para los capitanes generales que no han podido acompañarnos. Pero sí disfrutamos de la compañía de nuestros dos últimos capitanes, porque son una parte muy importante de esta familia. Ellos ostentaron con orgullo el cargo de capitanes y abanderadas del Mont Moro en el pasado. Gracias por acompañarnos, Capitán Moro 2001 Ricardo Bernabéu, Abanderada Moro 2001 María Ángeles Valverde, Abanderada Infantil Moro 2001 Débora Bernabéu. Por eso queremos agradeceros vuestra compañía con este cariñoso aplauso. Gracias por mantener viva la historia de nuestra comparsa y por seguir compartiendo tantos momentos con nosotros. Sin duda, todos nosotros tenemos muy en mente los recuerdos de 2011. Y sí, hace ya 12 años. Pero, ¿quién no recuerda al capitán y a la banderada llegar sobre su imponente carroza de serpientes, acompañados de maravillosos ballets y estupendas bandas de música? O cómo olvidar el precioso desfile infantil, con los capitanes infantiles portado por decenas de sus familiares abasires mientras tiraban de su carroza. Son imágenes que nos transportan a sus emocionantes momentos y que nos siguen poniendo los pelos de punta. Pero bien, los protagonistas de 2011 nos han regalado su presencia hoy aquí y nos acompañan en este escenario para entregar el relevo a sus sucesores. Abanderadas y capitanes 2011, Eva García Oliver y Daniel García Pastor, Mari Carmen Gras González y Paco Oliver Ramón. Traspasarán ahora el mando a sus sucesores de 2023. Además, Eva, Daniel, Mari Carmen y Paco quieren desearles un gran año a nuestras abanderadas y capitanes 2023 con unos obsequios. Dani, creo que quieres decirnos algo en esta noche tan especial. Muy buenas noches. Yo soy aquel niño pequeño que hace 12 años tiraste de él. Y pues quiero darle la enhorabuena
y darle las gracias a nuestros nuevos capitanes. Gracias. Paco, tú también quieres decirnos algo, ¿verdad? En la vida en una tan grande como esta, pero bueno, algo os diré. Bueno, buenas tardes o buenas noches, como queráis tomarlos, a todos los presentes, amigos festeros y autoridades competentes. En este día tan especial y en el que damos la bienvenida a los nuevos capitanes generales de abanderadas, quisiera decir unas palabras en mi nombre y la de mi familia. Fue para nosotros un inmenso orgullo representar nuestra querida comparsa Abasires como capitanes generales y abanderada de las fiestas patronales de moros y cristianos hace 12 años, nada menos. El 2011 fue un año inolvidable para nosotros y desde aquí queremos agradecer una vez más todo el apoyo y cariño que recibimos especialmente a aquellas personas que estuvieron a nuestro lado en todo momento sin soltarnos de la mano. Y no nos queda más que desear de todo corazón, como cargos salientes, un año lleno de tantos momentos especiales y sueños cumplidos como fue el nuestro a los nuevos capitanes generales y abanderadas. Nuestra sincera enhorabuena a los cuatro. Gracias y ¡viva los abasires! Muchas gracias por vuestras palabras. Abanderadas y capitanes 2011, uníos a todos los abasires, que os despedimos con un cariñoso aplauso. Y siguiendo con la magia de esta noche, han llegado de muy lejos nuestros amigos de El LAF para regalarnos esta actuación, digna de la celebración de vuestros cargos. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 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 يا رسول الله نظرا لله الله 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 يا رسول الله أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب الله 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 يا رسول الله نظرا وأجمل منك محمد لم ترى قط عين وأجمل منك لم Ah!
Esperamos que hayáis disfrutado mucho de esta maravillosa actuación del LAF. Esta noche tan especial, se quieren sumar a nuestra enhorabuena a los recién estrenados capitanes del Bando Moro y han querido compartir este momento con nosotros el resto de los protagonistas en la lucha por la conquista del Raspeig. Así que recibimos con un caluroso aplauso al Alférez Cristiano 2023, Víctor Pastor Celdrán, acompañado de la representante de la comparsa Templarios, Lorena Sogor.
Muchas gracias. Del mismo modo, recibiremos con un cálido aplauso al alférez y favorita Moros 2023, Francisco Vicente Tomás y María de los Ángeles Marín, acompañados del presidente de Negros Zulúes, Mariano Viela. Es el momento de recibir con cariño a las abanderadas y capitanes cristianos 2023, José Manuel Gutiérrez, Isalia Gutiérrez, Álvaro Moreno y Carla Moreno, acompañados por el presidente de los contrabandistas, José Antonio Martínez. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos los cargos por uniros a nuestra celebración. Ha llegado el momento de que nuestro presidente, Javier Martínez, nos dirija unas palabras. Señor alcalde, concejala de fiestas, reina de las fiestas, reina de la primavera, presidente de la Comisión Municipal de Fiestas, presidente de la Federación Unión de Comparsas Berlargas, cargos festeros 2022, próximos cargos festeros 2023, presidentes y presidentas de comparsa. Estimada comparsa y amigos, buenas noches y gracias por acompañarnos en esta velada. Muchos de los que estáis aquí sabéis que las presentaciones junto con los boatos son probablemente el acto que más cuesta de organizar de una capitanía. Pues las presentaciones tienen una gran carga de trabajo, preparativos, ensayos, montajes, más ensayos. Este año, un equipo de personas, unas más visibles y otras menos, pero cada uno aportando lo que ha podido, decidimos preparar esta presentación. A todas ellas les quiero agradecer desde aquí su entrega y dedicación, con este aplauso. Pero también os quiero decir que sepáis que una vez que os pica el gusanillo de colaborar activamente, en las fiestas es difícil dejarlo. Así que a las nuevas incorporaciones os digo que esto es solo el principio y que esta comparsa cuenta con vosotros. En esta familia todos somos importantes. Siguiendo los agradecimientos, creo que es importante que destaquemos la labor que hace nuestra federación en pro de las fiestas y de igual modo el papel del ayuntamiento y especialmente de la concejalía de fiestas. A nuestros cargos, Gonzalo, Lucía, Paola, José, poco os puedo decir que no os haya trasladado ya personalmente. Ya sabéis, el aprecio que os tengo es enorme y espero que disfrutemos todos juntos de este año. Como sabéis, siempre que lo necesitéis, tendréis un Abasir a vuestro lado y a esta enorme familia junto a vosotros en la calle Ancha. Como dijimos en el concierto festero, la fiesta es aquel hilo dorado que cose grandes momentos en nuestra vida. Creo que hoy hemos añadido otro bordado de oro a nuestros recuerdos. Gracias por todo. Gracias, Javier, por ser un eslabón tan importante en esta familia. También han decidido sumarse a estas felicitaciones las más importantes instituciones de nuestro pueblo. Demos una afectuosa bienvenida al presidente de la Comisión Municipal de Fiestas, Raúl Ríos Crespo, acompañado de la reina de las fiestas 2022, Susana Tafalla Izquierdo, y la reina de la primavera 2022, Teresa Molina García. Thank you.
Gracias por acompañarnos y por sumaros a nuestra mágica noche. Siguiendo con las tradiciones de nuestro pueblo, recibamos con un cálido aplauso al presidente de la Federación Unión de Comparsas Verlargas, que quiere felicitar también a nuestras abanderadas y capitanes. Bienvenido, José Ramón Pastor Miró. José Ramón quiere felicitar y dirigir unas palabras a la comparsa y a los representantes del Bando Moro 2023. Buenas tardes. Empezar por dándole la enhorabuena a Javier. Aquí se ha presentado hoy lo que es la Capitanía Mora. Esos son los que van a abrir el desfile las próximas fiestas del domingo. Y la comparsa Abasir es como otras capitanías ha hecho y otros años que ha tenido cargo, es una comparsa que se lo curra. Una comparsa que dedica esfuerzo y hace con lo que ha hecho hoy, un espectáculo donde nos transporta a lo que es la vida mora, a la representación de su bando. También hace poco hicieron un concierto, que como la mayoría estuvisteis allí, fue una pasada. Y en definitiva es una comparsa que se lo trabaja. Como ha dicho antes Javier, es una gran familia, formáis todos una gran familia y al final el esfuerzo de todos salimos recompensados todos, nuestras fiestas y todo. A los cargos, pues nada, decirle a Gonzalo, a Lucía, que sois los que vais a representar a todos los niños del Bando Moro. Vosotros sois las máximas autoridades de todos esos niños del Bando Moro. Bertomeu, Paola, vosotros ya vais a por lo grande. Vosotros es lo que cuidáis a los grandes. Os lo he dicho siempre, disfrutar del momento. Tenéis una comparsa detrás que os apoya al 100%. Va a estar con vosotros. Javier, como dijo en la presentación Alfredo, autoridades, es un placer. Yo esta mañana te lo he dicho, que para mí este cargo está hecho para ti. Tú tendrías que ser, como eres ahora, el capitán de la comparsa. Y por fin lo has sido. Desde la Federación, como digo a todos, estamos ahí para ayudaros. Vamos a estar siempre a vuestro lado y entre todos haremos que la fiesta crezca y sobre todo que disfrutéis. Muchas gracias y buenas noches. Directo. Gracias por acompañarnos y por estar junto a nosotros en estos momentos. Con los nervios del directo le lanzamos. Saúl, puedes subir, que con el directo hemos tenido ahí un pequeño fallo. Sube, que para recoger el detalle de la familia Basir. Y queremos compartir con todos los presentes un proverbio árabe que dice:
Las cosas no valen por el tiempo que duran, sino por las huellas que dejan. Que este año deje para todos nosotros una huella imborrable. Y para acabar con nuestra velada en nuestro mágico palacio, nos despedimos de todos vosotros con la compañía de la concejala de Fiestas y Turismo, Asun París Quesada. Asun quiere felicitar a nuestras abanderadas y capitanes y clausurar así nuestra presentación. Buenas noches. Yo también me subo, que soy pequeñita. Pues buenas noches a todos y todas. Cargos 2022. Bueno, reina de las fiestas, reina de la primavera, señor alcalde, saltamos el protocolo. Pero sobre todo, capitanes 2023. Creo que los abasires, un año más, nos han sorprendido, como lo hacen siempre. Yo recuerdo ese 2017 con esa alferecía, que en cada acto que organizaban, en cada entrada, en el medio año, siempre, siempre nos sorprendía. Pues aquí se ha dicho, se trabaja mucho, las cosas cuestan mucho de realizar y eso es lo que es la familia Abasir. Mucho trabajo, mucho esfuerzo y luego se ve, se nota el cariño que se pone en cada acto. Enhorabuena, Javier, por esta familia que tienes, estos comparsistas que tienes, que son una maravilla. Y yo, a vosotros, a Gonzalo, a Lucía, a Paola, a Bertomeu, simplemente deciros que este año va a ser un año especial. Javier os lo podrá decir, porque por la experiencia vivida como cargo, os podrá decir que una de las cosas más bonitas que tiene el cargo es la gente a la que conoces, la gente con la que lo compartes. De verdad, disfrutadlo, porque el compartirlo con vuestros cargos 2023 os va a hacer esa familia más grande. De verdad, las fiestas son maravillosas, maravillosas los días de fiestas, pero esa unión os va a dar lo que al final recordaréis, que es a la gente. Enhorabuena por vuestro cargo. ¿Verdad que sí? Que lo que estoy diciendo es verdad. Enhorabuena por vuestro cargo. Nosotros estamos a vuestra disposición. Vamos a hacer que las fiestas de 2023 sean especiales, especiales para vosotros, especiales para todos los cargos 2023, pero especiales para todos los festeros de San Vicente. Así que enhorabuena a todos y a disfrutar de las fiestas 2023.